de la lesión que produce hemianopsia homónima derecha. Hemianopsia homónima derecha. La lesión debería ser ¿en dónde? ¿En qué lado? Recuerda que las hemianopsias homónimas son contralaterales. Si te dicen hemianopsia homónima derecha, la lesión debería estar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Radiaciones ópticas izquierdas. Mira, hemianopsia homónima derecha. Radiaciones ópticas izquierdas. Hemianopsia homónima derecha me quiere decir que en ambos ojos no veo los hemicampos derechos. En ambos ojos no veo los hemicampos derechos. Ya, en ese caso la lesión va a ser contralateral. Vamos a ver. Mira. Acá en verde tenemos los hemicampos del lado. El derecho, ¿ya? Acá tenemos el hemicampo derecho, acá tenemos el hemicampo, el derecho. Acuérdense que la visión se capta de forma contralateral. Los hemicampos, los derechos de ambos ojos, se captan en el lado izquierdo, en la retina. Miren acá en verde. Los hemicampos de ambos ojos, estos derechos se cambian, se captan en el lado opuesto, en la retina. En este caso, sirve por el nervio óptico y se continúa en el tracto óptico. En el tracto óptico. Igualmente acá, el hemicampo, el derecho, se capta en el lado contra, en el contrario, en la retina, y sigue como un nervio óptico. Y ambas fibras que están en verde se continúan como el tracto óptico. Es decir, la lesión de el tracto óptico del lado izquierdo, me impide la visión de los hemicampos o derechos de ambos ojos. Por eso que el término hemianopsia homónima va a ser siempre del lado opuesto a la lesión. Es decir, como la pregunta anterior, una hemianopsia homónima derecha me traerá, es consecuencia de una lesión del lado izquierdo, ya sea del tracto óptico o las a radiaciones ópticas. ¿Qué sucederá si se lesiona el quiasma óptico? Digamos que tenemos un adenoma hipofisiario que me comprime el quiasma óptico. ¿Qué tipo de hemianopsia habrá en estos pacientes? Miren, la lesión del quiasma óptico, acá tenemos las fibras en azul, que van hacia el ojo izquierdo, que me dan la visión de afuera, el hemicampo izquierdo. Acá las fibras en verde, que van al ojo derecho, que también me dan la visión de afuera, el hemicampo, el derecho. O sea, la lesión del quiasma óptico me quita la visión en un lado del hemicampo externo y en el otro lado también el hemicampo también externo. En un lado el hemicampo izquierdo, en el otro lado el hemicampo derecho. Cuando hay hemicampos de lados opuestos, en un lado el izquierdo, en otro lado el derecho, la alteración se llama heterónima. O sea, no es homónima. O sea, la lesión del quiasma óptico me haría una hemianopsia heterónima bitemporal. Mira, es homónima cuando se comprometen hemicampos de un mismo lado. Sería, por ejemplo, homónima si se comprometen en ambos ojos los hemicampos del lado derecho. Los dos verdes. Y es heterónima cuando se comprometen hemicampos de lados opuestos. Por ejemplo, en el ojo izquierdo se compromete el hemicampo que está en azul, hemicampo izquierdo. Y en el ojo derecho se compromete el hemicampo que está en verde. O sea, en un lado el izquierdo, en otro lado el derecho. Eso sería hemianopsia heterónima. ¿Cuándo pasa eso? Mira, acá el hemicampo que está en azul es captado por las fibras internas de la
en la retina, las nasales, que son las que se cruzan en el quiasma óptico. Y el limicampo que saca en verde también es captada por las fibras internas de la retina, las nasales, que son también las que se cruzan en el quiasma óptico. Es una lesión directa, el quiasma óptico me quita la visión de ambos hemicampos externos, acá el izquierdo, acá el derecho. Sería una hemianopsia heterónima bitemporal, la lesión del quiasma óptico. A ver, 47 años, presenta cefalea de intensidad creciente y alteraciones visuales. En exploración física se evidencia pupilas normales y reactivas a la luz, movimientos extraoculares. También son normales, pero existe un efecto de la mitad externa del campo visual en ambos ojos, lo que hablábamos. Hemianopsia heterónima bitemporal. Defecto en la mitad externa de ambos campos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Adenoma de hipófisis, meningioma de la hoz del cerebro, cráneo faringioma, aneurisma de la carótida interna, glioblastoma. ¿Qué es lo que más se podría presentar? Un adenoma hipofisiario. Un cráneo faringioma también podría darme esto si fuera grande, pero es más común en niños a veces, ¿no? Tendré eso en consideración. La cosa que deberían ser por tumores de la línea media. De la línea media. ¿Qué tumores conocen de la línea media? Un germinoma, por ejemplo, un hipofisiario, un cráneo faringioma, un meningioma también. Acuérdense que en la hoz del cerebro también puede haber meningioma. Son tumores de línea media. Por frecuencia, más corresponden a adenomas hipofisiarios, ¿no? Hallazgo más probable en una mujer de 79 años con enfermedad de Parkinson. Temblor fino constante, atrofia muscular, asinesia, miosis, remisión espontánea. El temblor es constante, no es constante, no cede con el reposo y al dormir. ¿Cuál sería? Un temblor fino constante, no es constante en el Parkinson, cede con la acción y cede con el reposo. Atrofia muscular, atrofia suele haber en lesiones de segunda neurona. Bradicinesia. Brady es disminución. Asinesia es cuando ya hay pérdida de movimiento. Asinesia. Bradicinesia, asinesia, ¿no? Es lo que puede haber. Atrofia segunda neurona, temblor fino no es constante. Pues. Cede con la actividad y cede con el reposo. Acude urgencias por mareo y dificultad para caminar. Describe el mareo como sensación de movimiento y desorientación y asocia náuseas y vómitos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere vértigo de origen periférico? La sensación de movimiento y desorientación no es mareo, es vértigo. El mareo es un síntoma inespecífico. Hay que especificar bien si eso se refiere a vértigo. Vértigo es la sensación que las cosas giran a mi alrededor. Ese mareo también puede ser, digamos, una hemiplejía. Tienes una hemiplejía y el paciente siente inestabilidad, también puede ser un mareo para él eso. Puede ser un presíncope, también puede ser un mareo. O sea, hay que especificar, no es algo específico, es algo en general que hay que saber especificar. Si ese mareo, entre comillas, que no es un síntoma en sí médico, lo refiere como sensación que las cosas dan vuelta, viene a ser un vértigo. Ya. ¿Qué hallazgo sugiere que el vértigo es de origen periférico? Neuritis óptica, acúfenos, nistagmo vertical, nistagmo visual. No afecta al vértigo, la fijación visual no afecta al vértigo en el nistagmo. ¿Cuál sería? El nistagmo, ¿cómo suele ser en el vértigo periférico? El nistagmo suele ser horizontal. En el vértigo central es por problemas de tronco cerebelo, el nistagmo suele ser vertical. ¿Ya? Si hay disminución de la agudeza auditiva, me tira más para el vértigo periférico. Acúfenos igualmente, zumbido de oído, tinnitus, también me tira para que sea más un vértigo periférico. Aquí está. La causa más común de vértigo, acuérdate, es el paroxístico benigno, que es periférico y hepático. Vértigo periférico es más intenso, hay hipoacusia, acúfenos, hay tinnitus también,
acuérdense de que el nistagmo va a ser horizontal, en cambio en el vértigo central el nistagmo va a ser vertical. Cuando hablo de vértigo periférico me refiero más que nada al oído, problemas en el oído en general. El vértigo central es más un problema de tronco o de cerebelo. Entonces, un infarto de tronco o de cerebelo que solamente me dé vértigo es difícil. Generalmente también va con qué, con compromiso de tronco cerebelo, o sea, ataxia cerebelosa, compromiso de las paredes craneales, etcétera, ¿no? El nistagmo aparte en tronco cerebelo es vertical, vertical, para tener en cuenta. ¿67 años en coma, en pocos minutos no responde, respiración atáxica? Debió, no es una respiración, digamos, irregular. Respiración amplia con periodos de apnea. Pupilas puntiformes y reactivas. Reflejos oculocefálicos ausentes, ¿no? En el tronco cefálico puede ser el problema ahí. No tiene respuesta motora a estímulos dolorosos. Señale el origen de la lesión. Si me ponen que los reflejos oculocefálicos están ausentes, quiere decir que el problema es en fosa posterior. En el tronco cefálico. Ganglios basales, cerebelo, protuberancia, intracraneal asociado a cocaína. ¿Qué lesión de estas me puede dar unas pupilas de ese tipo? Unas puntiformes. La alternativa sería C, hemorragia de la protuberancia. ¿Por qué? Porque hay ausencia de reflejos oculocefálicos, eso que me dice que hay problemas de fosa posterior en el tronco, y también porque hay una miosis, ¿no? Una miosis y esta respiración que llaman atáxica. ¿A qué se refiere esa respiración? Mira, hay episodios de respiración amplia asociada con apnea, periodos de apnea. Amplia y amplia, ¿no? Eso me habla de lesiones justamente a ese nivel, en la protuberancia. ¿52 años, hipertensión arterial mal controlada, cefalea de intensidad creciente, confusión y vómitos? Presión muy alta, pulso 60, respiraciones 24, papiledema. No focaliza el paciente, diagnóstico más probable. Hipertensión arterial, cefalea, trastorno de conciencia, no focaliza el paciente, o sea, no hace hemiplejías. Presión de 230 sobre 125, más de 200 sobre 100, ¿no? 60, está entrando en bradicardia, taquipnea. Tiene edema en el fondo de ojo, o sea, tiene hipertensión endocraniana, ¿ya? Cuando tiene edema de papila, de fondo de ojo, me dice que hay hipertensión endocraniana. Con hipertensión me dice que es un sangrado cerebral, sí, pero no focaliza el paciente, no hace hemiplejía. Ya, con esta presión arterial que ingresa a tu paciente a emergencia, ¿cuál sería el diagnóstico que le correspondería? Solamente viendo esta presión arterial, nada más, sin ver el resto del cuadro clínico. ¿Qué le pondrías como? Hipertensión maligna. Hipertensión maligna va con hemorragias en el fondo de ojo y con falla renal. No es tanto hipertensión maligna. ¿Cuál sería el término? El término sería una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva. Elevación brusca de la presión arterial asociado a sintomatología. De esa crisis hipertensiva se divide en dos, en urgencia y en emergencia hipertensiva. ¿No? Ya. ¿Cuál de las dos sería acá? ¿Una urgencia o una emergencia hipertensiva? Sería una emergencia hipertensiva. La urgencia no me da daño órgano blanco o me da síntomas leves. O sea, una urgencia es elevación alta de la PA. Con, por ejemplo, cefalea, un poco de mareos, ¿no? Eso es como cualquier paciente vértigo que puede venir. La urgencia, elevación de la presión sin síntomas o con síntomas leves, vértigo, cefalea, etc. Pero si hay daño en órgano blanco
infarto de miocardio, disección de aorta, daño cerebral y es emergencia hipertensiva. Ahora, la emergencia hipertensiva a nivel cerebral, ¿cómo se puede expresar? Una emergencia hipertensiva, o sea, elevación de la presión arterial más de 220 sobre 110, que es lo que hablan, ¿qué daños cerebrales me puede producir? Me puede producir un infarto cerebral de ser isquémico, me puede producir una hemorragia cerebral, pero el paciente estaría focalizando, me focalice mi plejía que no tiene, o una encefalopatía hipertensiva. ¿Qué es la encefalopatía hipertensiva? Un edema cerebral secundario a elevación difusa de la presión. ¿Cómo vienen los pacientes con encefalopatía hipertensiva? Edema cerebral por hipertensión, trastorno de conciencia sin focalización. ¿Cómo lo compruebas? Porque la tomografía muestra edema cerebral generalizado, difuso. Sea, que quede claro, no focaliza, yo no puedo decir que es hemorragia isquémica. Trastorno de conciencia, me falta solamente la tomografía, donde vería edema cerebral. Por eso que no puedo poner hemorragia en nada porque no hay focalización. O sea, es una emergencia hipertensiva, probable encefalopatía hipertensiva. Confirmación, una tomografía cerebral. Bien. ¿Qué le doy para que se maneje ese paciente? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Qué le doy? ¿Qué me dice? A ver qué me responde. Nitroprusiate es una opción. ¿Cuál es otra opción? Nitroglicerina, pero ¿cuál es el fármaco de primera línea sí, en manejos de emergencias hipertensivas? Labetalol. El labetalol es en general el que más se maneja. O alternativas, nitroprusiato, nitroglicerina, ¿no? Es lo que también podemos manejar. Labetalol es lo que figura en las guías en primer lugar. Muy bien. Entonces que quede claro, ¿ah? Porque no es hemorragia, no focaliza. ¿23 años? Trastorno de sensibilidad al dolor y temperatura de los brazos, pero con sensibilidad táctil normal. La T muestra la dilatación de la porción central de la médula, una siringomielia. ¿Con qué se puede asociar la siringomielia? La siringomielia es un quiste intramedular, que me da cierta clínica que vamos a ver. ¿Con qué clínica de acá, con qué cuadro de esto se puede asociar la siringomielia? ¿Puede asociarse o no? No es tan constante tampoco. Hipercalemia, angiofibroma, fasciculación, hipocalemia, retraso mental. Puede ser más o menos sencillo, aunque no es algo constante. Ojo. Hipercalemia, no, esta siringomielia no se asocia a ningún problema, digamos, metabólico. Esa cavidad quística puede ser en el nacimiento, digamos, o desencadenada también por algunas circunstancias. ¿Con qué circunstancias que se desencadena esa cavidad en esta médula quística, por ejemplo? Latigazo, por ejemplo, ¿no? Estás en tu carro con el latigazo por un choque que puede haber cervical, también se puede ver eso. Se puede asociar en algunos casos con fasciculaciones. Esa cavidad quística intramedular suele ser tan grande que me comprime a veces las raíces de los nervios periféricos. Y al comprimir las raíces periféricas me puede dar fasciculación. Recuerda que fasciculaciones son signos de segunda neurona, no primera neurona. Por lo que una lesión de la médula per se no me la produce. Sino la cavidad al crecer me puede comprimir las raíces nerviosas, las segundas neuronas, y me las puede recién producir. Ojo. Ya. Síndrome centromedular o siringomiélico. Es una cavidad quística intramedular. Intramedular. ¿Qué es lo que se altera acá? Recuerden que ese cordón anterior, que es la sensibilidad superficial, ascendía, ¿no? Pero ese cordón anterior que me traía la sensibilidad superficial, esa sensibilidad, ¿por dónde entraba? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde entraba?
Ya lo vimos eso. Las vías sensitivas superficiales, ¿por dónde entran? Recuerda que las vías sensitivas superficiales entraban por el asta posterior de la médula, las vías espinotalámicas, ingresan por el asta posterior de la médula y se cruzan por la comisura blanca anterior. Se cruzan por la comisura blanca anterior y ascienden como cordón ventral. Esta cavidad quística me comprime esa comisura blanca anterior y me comprime esas fibras de la sensibilidad superficial. Superficial. Pero se conserva gran parte del cordón posterior. Por eso que no hay pérdida de la sensibilidad de la profunda. Básicamente compromiso de la sensibilidad superficial. Por eso que la anestesia es en dermatomas. O sea, solamente el paciente pierde la sensibilidad donde se encuentra esa lesión en la médula, ese quiste. O sea, el paciente dice, doctor, solamente esa parte del pecho es la que no siento. Pero solamente se pierde la sensibilidad superficial. La profunda está conservada. Eso se llama déficit sensorial disociado. Significa que solo se pierde un tipo de sensibilidad, o la superficial o la profunda. En este caso, la superficial. Y por bandas, anestesia en dermatoma. Solamente esta parte no la siento. Y no siento solamente un tipo de sensibilidad, sino me siringomiélico, una cavidad quística intramedular. Me refiero a esto, mira. Bien desde abajo. Desde abajo, mira la médula, la médula, la médula. Y como que se forma un quiste dentro de la médula. Ese quiste puede ser congénito, o también por una neoplasia, o también por una isquemia, o un traumatismo, un latigazo. Ahora, si este quiste es muy grande como el que ven acá, obviamente también me comprime las raíces nerviosas periféricas y me pueden dar fasciculaciones en algunos casos. Como dice acá, ¿no? Las neuronas del asta anterior también se pueden comprometer por esa cavidad quística. Y el asta anterior de la médula, recuerden que salen las segundas neuronas. Y en algunos casos pueden haber fasciculaciones, que no es común, es algo raro, pero se pueden asociar. Entonces, siringomielia se refiere solamente a una cavidad quística intraneular de causas X, o traumáticas por latigazo, congénitas, o por un infarto, o X motivo. El cuadro clínico es un déficit sensorial disociado, anestesia en bandas, de la superficial, no la profunda. Y si es muy grande, hay el compromiso de las neuronas de las anteriores, también compromisos de segunda neurona.27 años, queja de diplopia y cansancio al final del día. A profundizar los antecedentes se revela dificultad para masticación y debilidad muscular cuando sube escaleras. Ha dejado de correr porque se le cansa y debilita las piernas con facilidad. Los síntomas mejoran con el reposo. La exploración se objetiva debilidad de los párpados, músculos masticatorios, flexores de las piernas. La fuerza de presión manual disminuye con la contracción repetida. No hay compromiso sensitivo. Importante, tiene diplopia. Y cansancio, se cansa el paciente con las actividades, ¿no? La presión de la mano hace que la contracción sea menor, pero empieza con síntomas oculares, diplopia. Se cansa, se debilita con facilidad conforme corre. O sea, mientras más actividad, se cansa más, diplopia. Y no hay compromiso sensitivo, reflejos normales. En el Guillain-Barré empieza con parestesias, hay areflexia. En cambio, la miastenia, que la lesión de la placa mioneural, la característica es la diplopia, la caída de párpados, debilidad muscular con el ejercicio, reflejos conservados. Miastenia, no tengo que acá tengan problemas. Debilidad que aumenta con el ejercicio, reflejos conservados. No hay compromiso sensitivo. En el Guillain sí es compromiso sensitivo, parestesias, nunca se olviden. Y la miastenia empieza con los párpados, tosis palpebral, caída de párpados, diplopia. ¿20 años, sufre traumatismo craneal cerrado en accidente de buceo. Traumatismo causó un trastorno leve de la memoria al que se recupera en la totalidad. Pocos meses después, presente en presencia de testigos, pérdida de conciencia, contracciones bruscas de brazos y piernas, no un solo segmento, brazos y piernas, contracciones y pérdida de conciencia. Luego del episodio estuvo desorientado durante unas 2 horas.
sea, perdió la conciencia y recuperó la conciencia. No tuvo relajación de esfínteres, bueno, mordedura de lengua y la exploración física fue normal. Esto no siempre se presenta, ojo. ¿Qué fue lo que tuvo el paciente? Tuvo un síncope así de 2 horas de duración con movimientos de brazos y piernas, una crisis generalizada, crisis focal, una arritmia. No creo que marque la E tampoco, ¿no? Caída brusca, eso no es un diagnóstico. ¿Qué sería acá? Pérdida de la conciencia y contracción muscular involuntaria. Es una crisis generalizada. Generalizada. Una crisis focal sería de solo un segmento corporal. Arritmia y caída no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, no siempre hay, no siempre van a encontrar esfínteres relajados y mordedura de lengua. No, no siempre encuentran eso. ¿Cómo se manejan las crisis? Para que tengan también ese dato, ¿no? La generalizada se te prefiere el valproato. ¿Por qué el valproato? Porque es un antiepiléptico de amplio espectro. Cumple todo tipo de crisis. En las parciales se prefiere a la carramazepina. Carramazepina. ¿Ya? Ahora, el uso de fentoína fenobarbital ya no se prefiere porque tiene muchos RAMS. Muchos RAMS. Sin embargo, la fentoína es opción en estado epiléptico, estatus epiléptico, ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Estas son las recomendaciones actuales sobre elección de antiepilépticos. Generalizadas, valproato porque me cubre cualquier tipo de crisis. Y parciales, una carramazepina. Esa es la elección. Ya no preferimos ni fentoína ni fenobarbital porque tiene muchos RAMS. Etosuximida, ya saben, es para las ausencias, ¿no? Antiguamente era valproato. 22 años, presenta fiebre, cefalea y confusión. En los últimos días ha dejado de ser ella misma, no ha ido al trabajo y olvida sus citas. En la exploración física, la paciente mueve sus cuatro extremidades, tan desorientada en tiempo y espacio, resto de exploración normal. Tomografía, lesiones pequeñas y podridas en lóbulos temporales. Sea, fiebre, cefalea, puede ser infecciosa. Dice que ya no es ella misma, ha dejado de ser ella misma, una conducta extraña, no sé. Tomografía, lesión de lóbulos temporales. LCR, aumento de mononucleares, incremento de proteínas y glucosa normal. Tienes fiebre y cefalea y un LCR con aumento de mononucleares, incremento en las proteínas con glucosa normal. ¿Qué etiología es? ¿Bacteriana, viral, tuberculosa, hongos? ¿Qué me dices? Viral. Viral en general, viral. Fiebre cefalea con ese líquido viral. Bueno, lesiones temporales, electrocefalograma. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Fiebre cefalea, confusión. Cambios en la conducta, dejó de ser ella misma. Lesiones temporales. Una meningitis no me da lesiones en parénquima cerebral. Ojo, no me da eso. Tienes lesiones en parénquima cerebral, fiebre, confusión, un LCR. Más da para una encefalitis. Aparte, no hay signos meningios. Fiebre, cefalea, lesión parenquimal cerebral, trastorno de conciencia, encefalitis. Una encefalitis viral con lesión en lóbulos temporales, es decir, encefalitis por herpes. ¿Cuál es el manejo? Aciclovir. No es síndrome meningio porque no hay signos meningios. Es una encefalitis. Fiebre, trastorno de conciencia, cefalea, encefalitis. No hay signos meningios. Y en herpes no suelen haber signos meningios. El herpes tipo 1 es la causa más común de encefalitis viral. Fiebre, cefalea, cambios en el comportamiento. Cambios en el comportamiento. En la mayoría la evolución es mala, muerte en los pacientes. Lesiones en los lóbulos, en los temporales. Y dos se ve más que nada con la resonancia. ¿Qué tipo de lesiones? Pueden haber hemorragias, pueden haber infartos, edema cerebral. En ambos lóbulos temporales. LCR como cualquier virus, mononucleares, glucosa normal, proteínas altas y en 20% de pacientes puede haber sangrado, no confundirlo con lo que es un HCA. Se maneja con aciclovir. O sea, fiebre, cefalea, cambios en la conducta en el paciente.
Mujer hipertensa, 67 años, cefalea de inicio súbito, vómitos y debilidad de mi cuerpo izquierdo. Deformación física hemiparesia que afecta cara, mano y pierna. Presión arterial 180-100. Frecuencia respiratoria 20 por minuto. ¿Cuál es la prueba más apropiada para el estudio diagnóstico? Hemiplejía izquierda con cefalea. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Qué alternativas tienen en este paciente? ¿Qué es lo que podría ser? Ahora, que tenga hemiplejía, HCA, no tanto, ¿no? Más iría para un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Una de las dos, ¿no? Una de las dos. Para tal caso, el examen a pedido inicial tiene que ser una tomografía sin contraste. Si la tomografía me sale casi normal, asumo que es isquemia. El sangrado se sale de forma rápida. Claro, es un TCB, no sabemos si es hemorrágico o isquémico, hay que ver la tomografía. La tomografía está casi normal, asumo que es infarto, porque la hemorragia sí saldría al toque. Recuerda que la isquemia aparece recién a las 72 horas. 77 años, ronquera aguda, dificultad para la deglución, mareo y caída hacia el lado derecho. O sea, si tiene dificultad para la deglución y disfonía, me habla de compromiso en los pares craneales, ¿no? El 9, 10 par probablemente. ¿Y los pares craneales nacen de dónde? El tronco cefálico. En el tronco puede haber compromiso. Mareo sin estabilidad, ¿no? Y una caída hacia el lado derecho. Probablemente una hemiplejía del lado derecho, no sabemos. La exploración, disminución de la sensibilidad en el lado derecho de la cara y lado izquierdo del cuerpo. O sea, anestesia en un lado de la cara y en otro del cuerpo. Cuando esos síndromes alternos cruzados, generalmente es compromiso de fosa posterior. Poca movilidad del paladar y la faringe. Va con la dificultad para la deglución y la ronquera, ¿no? Por problemas de los pares craneales 9 y 10, ¿no? Trastorno de la coordinación en el brazo derecho. La coordinación la ve quién, las vías cerebelosas, ¿no es cierto? Las vías cerebelosas. Ahí en mi ataxia, entonces. Mira, hay una debilidad en el lado derecho con un problema de la coordinación en el mismo lado. Pero también hay un problema sensitivo en el lado izquierdo. O sea, en un lado del cuerpo, compromiso sensitivo, en el otro lado del cuerpo, compromiso cerebeloso, con compromiso del 9 y 10. Fuerza muscular normal. Aparentemente esa caída al lado derecho no es por pérdida de fuerza, es por falta de coordinación, hemiataxia. Hay vértigo, vértigo del paciente, vértigo, problemas en la deglución, o sea, 9-10 par craneal, hemianestesia con hemiataxia. Esta caída no es por debilidad. Resonancia revela infarto. ¿Dónde está? Región medial del bulbo, región lateral del bulbo. Si fuera cápsula interna, ¿cómo sería la lesión? Hemiplejía, fascio, braquio, crural del mismo lado con hemianestesia. Hemiplejía con hemianestesia de un solo lado. ¿Qué pasaría si fuera la corteza en la parietal? El compromiso sería básicamente sensitivo. Una hemianestesia izquierda, nada más que hemianestesia izquierda. ¿Ya? Y el cerebelo derecho, ¿qué cosa sería? Una hemiataxia cerebelosa derecha. ¿Ya? Acuérdense que los problemas del cerebelo son del mismo lado. Los problemas de la corteza frontal parietal son de lados opuestos. Cápsula interna derecha me daría una hemiplejía fase brachiocural izquierda con hemianestesia de ese mismo lado. De la corteza parietal sería hemianestesia, del lado contralateral, del lado izquierdo. Y problema cerebeloso sería hemiataxia, solamente hemiataxia del lado del cerebelo. En ese mismo lado, en el lado derecho. Pero además tenemos en un lado hemianestesia, en un lado hemiataxia y compromiso de 9 y 10 par. ¿Cómo se llama ese tipo de cuadro? Es un síndrome de... ¿Qué tipo de síndrome es?
¿Qué tipo de síndrome es? Wallenberg. ¿Ya? O síndrome vulvar lateral. Wallenberg. Vulvo lateral. ¿Ya? ¿Cómo sería el compromiso vulvar medial? Medial. ¿Qué se afecta ahí? En el vulvar medial se afecta el hipogloso, o sea, el par 12, o sea, el compromiso de la lengua, básicamente. Hay desviación de la lengua, compromiso de la lengua de ese mismo lado. Atrofia incluso de ese mismo lado de la lengua. Este es el Wallenberg. Como pueden ver, en un lado hay hemianestesia y hay hemiataxia. Hemiataxia cerebelosa de un lado del cuerpo y el otro lado hemianestesia, lo mismo con la cara. Acompañado a veces de Horner, disartria, disfagia, que es lo que tiene el paciente, compromiso del 9 y 10. ¿Ya? El lado del compromiso del infarto del bulbo es el lado de la hemiataxia, de la hemiataxia. Ahora, en el caso del vulvar medial, hay compromiso sobre todo de la lengua, del hipogloso, para tener eso en consideración. 27 años, trabajadora sexual, debilidad progresiva de piernas, separación física, se detecta debilidad muscular, hipertonía de ambas piernas, clonus, reflejos vivos y respuesta plantar extensora, o sea, Babinski. Tiene pérdida de sensibilidad vibratoria, o sea, corrón posterior y postural de los pies. Las extremidades superiores son normales. Se realiza un diagnóstico clínico de parapléjica espástica tropical. Bueno, ¿cuál es la causa más probable de la enfermedad? ¿Con qué agente se asocia la parapléjica espástica? Facilita. HTLV, ¿no? No hay mayor problema. ¿Por qué me da parapléjica espástica ese virus? ¿Por qué ese virus me produce una alteración en la vía piramidal que pasa por la médula espinal? Por la médula espinal. ¿Por qué cordones pasa esa vía piramidal por los cordones? Los laterales, acuérdense. Me produce una alteración en esos cordones laterales de la médula espinal. Y viene con el cuadro el que se pregunta, el que se describe, ¿no? Va con espasticidad, Babinski positivo, debilidad en los miembros inferiores. Mujer de 40 años se queja del dolor facial unilateral intenso y punzante, que se presenta de forma intermitente durante varias horas y después de desaparece por algunos días. La exploración física es normal por completo. Diagnóstico más probable, dolor facial intenso y punzante, que aparece, que desaparece. ¿Cuál es el cuadro más probable en este caso? La neuralgia del trigémino. Perfecto. Acuérdense que la rama del trigémino más comprometida es el quinto 2, maxilar superior. El manejo médico va a ser con carbamazepina. Carbamazepina. 63 años, cae gravemente enfermo de manera súbita con cefalea, fiebre alta, dolor en ojos y la presión sobre órbitas es dolorosa. Tiene edema y quemosis de la conjuntiva. Edema conjuntival es esto, ¿no? Y los párpados, así como exoftalmos de globos oculares. Diplopia, ptosis, la respuesta pupilar a la luz es lenta. Diagnóstico más probable. ¿Cuál es? Diagnóstico más probable. Trombosis esternocavernosa. ¿Cómo se presenta con exoftalmos, con edema conjuntival
con amaurosis y oftalmoplejía. El paciente no puede movilizar los ojos, no puede movilizar los ojos. Acuérdense que el seno cavernoso es un espacio venoso donde pasan los oculomotores, los oculomotores, de tal manera de que si hay un émbolo séptico enclavado en ese espacio venoso, me va a comprimir los oculomotores y me da este cuadro de exostalmos, edema conjuntival, amaurosis y oftalmoplejía. Oftalmoplejía me refiero a que no puede movilizar el ojo de ese paciente. Algo como esto, que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Una mucormicosis en esta paciente me produjo justamente eso. Miren, tiene exoftalmos, tiene edema conjuntival. Y al pedirle que movilice los ojos, no lo podía realizar esta paciente. "20 años", dice, "refiere pérdida rápida de visión en un ojo, a la exploración, dolor al movimiento del globo ocular. El fondo de ojo parece normal, pero la respuesta pupilar aferente está disminuida. La campimetría me muestra un escotoma central grande. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?" A la exploración, movimiento ocular alterado porque al paciente le duele. Ya lo vimos, este cuadro clínico parecía, ¿no? Pérdida rápida de la visión, o sea, amaurosis y molestias oculares a la movilización. Le duele al paciente cuando mueve el ojo. Se le realiza un fondo de ojo y ¿qué es lo que esperarías encontrar? Lo que se puede encontrar finalmente es un edema de fondo de ojo, ¿no? Pero ¿cuál es el diagnóstico final en este paciente? El diagnóstico final sería una neuritis óptica, neuritis retrovulvar. El edema de papila formaría parte del cuadro clínico, pero acá te preguntan por el diagnóstico final. O sea, va con amaurosis, va con dolor a la movilización y edema en el fondo de ojo, edema de papila. Eso me habla de una neuritis retrovulvar o una neuritis óptica. Ya saben qué buscar en neuritis óptica, ¿no? Buscar enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple o enfermedad de Debic también se puede presentar. ¿Ya? La B sería como parte del cuadro clínico. El diagnóstico final sería neuritis óptica o retrovulvar. A ver. 6, 7 años, dos episodios de adormecimiento del hemicuerpo izquierdo de 5 minutos de duración. En ese momento experimenta una pérdida transitoria de visión del ojo derecho de 2 minutos de duración. En exploración física, la presión arterial es 150-90, pulso regular de 80 por minuto, campo visual como los movimientos extraoculares y pupilas son normales. Resto de exploración motora sensitiva también es normal. Diagnóstico más probable, ¿cuál será? Seis, siete años, dos episodios de adormecimiento en mi cuerpo izquierdo de 5 minutos de duración. Un día probablemente, ¿no? Pérdida de la visión del ojo derecho, bueno, es hipertenso y nada más. ¿Dónde sería una lesión ubicada para que haya síntomas según en mi cuerpo por completo? ¿Dónde tendría que ser esa lesión? La lesión debería estar en la cápsula interna, en la cápsula interna. La cápsula interna es irrigada por ¿qué arteria? Es irrigada por la cerebral media. La cerebral media. ¿Ya? ¿Y la cerebral media rama de quién es? De la carótida interna. Carótida interna, cerebral media. Cerebral media me irriga la cápsula interna. Se daña la cápsula interna, me da una hemiplejía, hemiparesia contralateral a la lesión. ¿No? ¿Ya? Si fuera la cerebral posterior, ¿cómo se manifestaría? Por hemianopsias, quizás también por síntomas cerebelosos en ese paciente. Esa pérdida transitoria de la visión, ¿por qué se da? ¿Por qué arteria? Ramas de la carótida también es la arteria.
una coroidea, ¿no es cierto? Que también me puede dar esta clínica. Pero la arteria cerebral posterior me daría más cuadrantopsias, hemianopsias homónimas, etc. No tendrían más nada que ver con las hemiplejías, me parece. Por eso la respuesta sería la E, probablemente así en el paciente un día. Un TI en el paciente. Cerebral posterior iría más con hemianopsias, con cuadrantopsias. En cambio, carótida interna me daría más hemiplejía por lesión de cápsula interna y la ceguera se podría explicar por lesión en la coroidea, en la arteria coroidea, que también sale de ahí. Esta es la cápsula interna, ¿no? En este brazo posterior de la cápsula interna me van a correr todas las vías de la corteza frontal y parietal, por lo que la lesión de cápsula interna, como en este caso, me dará una hemiplejía completa. Y ese territorio es de la arteria carótida interna y de su rama la arteria cerebral media. "24 años, debilidad progresiva de miembros inferiores que empeoró la última semana. Inicialmente presentó hormigueo en los pies y notó que los arrastraba, pero ahora tiene dificultad para mantenerse en pie y caminar debido a la debilidad de las piernas. Hace 3 semanas estuvo resfriado, que se resolvió de manera espontánea. En exploración, la masa muscular es normal, pero fuerza de 2 sobre 5. Y 1 sobre 5 en los pies. Reflejos abolidos, sensibilidad normal, exploración normal. Proteínas altas en el LCR y todo normal." ¿Qué cosa es? Sencillo, ¿no? Guillain-Barré. Miren, ¿eh? Empieza con, siempre les digo, empieza con hormigueo, con parestesias. Empieza con parestesias y luego la debilidad. 2, 3 semanas antes, infección viral, respiratoria o digestiva. Parálisis flácida aguda reflexiva, proteínas altas y células de 0 a 4 normales o hasta 10 como máximo. Muy bien. "37 años, tosis palpebral, diplopia y cansancio al final del día. Al profundizar los antecedentes se revela que tiene dificultad para masticación y debilidad muscular con los dedos escaleras, o sea, diplopia y tosis. Ya. Recuerda que miastenia empieza por los ojos. Muchas miastenias empiezan con tosis palpebral y nada más en eso. Luego tiene debilidad que aumenta con el ejercicio, ¿no? Sube escaleras. Síntomas mejoran con el reposo. La exploración objetiva de debilidad de párpados, músculos y flexores en las piernas. La fuerza de presión disminuye con la contracción. Normalidades. No hay compromiso sensitivo. Ojo. Reflejos normales, a diferencia de Lilian. La placa, un mediastino ancho. Acuérdate que lo más común de encontrar en miastenia es hiperplasia del timo. Pero esa hiperplasia del timo apenas perceptible, no vas a verla, salvo que pidas una resonancia en el mediastino. No la ves. Si tienes un mediastino ensanchado y hablas de una masa, ahí sí puede ser qué cosa, ¿no? ¿Qué diagnóstico es el más probable? O sea, es un cuadro clínico de miastenia y una masa en mediastino, porque es un mediastino ancho. No es hiperplasia, es una masa. Cáncer broncogénico, linfoma Hodgkin, teratoma, tumor tiroideo, timón. ¿Qué responderán? Timón. No es lo más común en miastenia, no es lo más común. Pero si se presenta un timoma, va con miastenia. Y si me da mediastino ancho. Hiperplasia del timo, no me ensancha mediastino. Mira, el timoma es raro, pero si se presenta, puede ir acompañado de, por ejemplo, miastenia, aplasia eritroidea pura, inmunodeficiencias. Y viene así, mediastino ancho. Esto es rarísimo. Repito, la patología tímica más común de contraer en miastenia va a ser hiperplasia del timo, no, no es el timo. Mujer, 7-9 años, se presenta a consulta por mareos. Ya saben, esto de mareos no es igual a vértigo. Mareo el paciente lo puede mencionar como una hemiplejía, lo puede decir como un presíncope, una lipotimia, lo puede dar como vértigo, o sea, hay que especificar, ¿no? O sea, me dan vuelta las cosas, es un vértigo, ¿no? Ese mareo es porque la pierna, el brazo lo siento débil, es por una hemiplejía.
O sea, no es sinónimo de vértigo, ¿no? Es la forma que ese paciente me dice, sensación de inestabilidad en general, que puede ser vértigo finalmente, sí. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere un vértigo? Que tomes antihipertensivos, que empeoran como la bipedestación, que se ha caído, que todo se mueve a su alrededor. Me dicen algo del holter que no tiene nada que ver. O sea, ¿qué me diría que el mareo es un vértigo? Ajá, que las cosas se mueven a su alrededor. O sea, mareo no es sinónimo de vértigo. Mareo es la sensación de inestabilidad. Esa inestabilidad, ¿por qué es? Las cosas le dan vueltas, tiene debilidad en las piernas, en una pierna. No lo sabemos, ¿no? No siente el piso cuando camina, ¿no? Quizás sea un problema en el cordón posterior también, ¿no? Apalestesia, no sabemos. O sea, ¿qué especificarte de ese mareo? "65 años, episodios recurrentes de mareos y náuseas. Noto una sensación repentina de giro de objetos al cambiar de posición. O sea, es un vértigo paroxístico. Se siente en la cama. Los síntomas duran 30 segundos y después desaparecen por completo. No presenta alteraciones en la audición ni otros síntomas neurológicos. Progresión normal. La maniobra de Dihalpic reproduce los síntomas, ¿no? Lo pones al paciente de costado, gira la cabeza que se incorpore. Es una maniobra de diagnóstico. Pero también las maniobras repetidas hacen que el paciente ceda en su vértigo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos en las pruebas vestibulares apoya el diagnóstico de vértigo por distonía paroxística sobre el vértigo central? No tiene periodo de latencia, no tiene fatigabilidad. Se produce acostumbramiento, vértigo de intensidad ligera. Los síntomas son consistentes de una serie de pruebas a otro. Justamente, ¿qué es lo que pasa en las maniobras de Dihalpic? En ponerlo a la paciente de costado, que se incorpore. Con las maniobras repetidas, hay un acomodamiento, ¿no? En el oído interno, en la hemolinfa. Y hace que el paciente ya no presente posteriormente ese vértigo, ¿no? Eso es lo que se llama que hay un acostumbramiento. O sea, esas maniobras de Dihalpic, las haces repetidamente a los pacientes, hacen que finalmente ese vértigo sea. Acuérdense de que el vértigo más frecuente es el vértigo, el periférico. "55 años, disnea progresiva, oliguria, malestar general, náuseas y vómitos. Tiene antecedentes de hipertensión, insuficiencia renal y cardiopatía isquémica. Los análisis del laboratorio revelan valores de urea y creatina muy elevados, compatibles con falla renal. El paciente nota contracciones bruscas de brazos y piernas de inicio reciente". El paciente te refiere a, nota. O sea, no, es diferente. Si fuera una convulsión, el paciente no te lo cuenta el familiar. Pero el paciente ve que está echado y de pronto sus brazos saltan, ¿no? O sea, saltan los brazos y las piernas y tiene antecedente de falla renal. Está urémico el paciente, urémico, urémico. O sea, urémico, ¿por qué? Porque tiene disnea, malestar, náusea, otros son síntomas de uremia, ¿no es cierto? Y bueno, acá también se corrobora eso. Y se dan cuenta que los miembros saltan. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una convulsión? ¿Es una ausencia? ¿O es una crisis mioclónica? La respuesta anterior es acostumbramiento, ¿no? Las maniobras de Halpic-Adams, perdón, de Dihalpic, perdón, hacer repetidamente esas maniobras de Dihalpic hace que el vértigo ceda. A eso se llama que se produce acostumbramiento. En cuanto a esta pregunta, eso finalmente es una convulsión. Si fuera una crisis parcial compleja y pérdida de la conciencia, ¿no? Igualmente con las generalizadas, el paciente no tiene por qué contarte. El paciente nota que hay contracción de brazos y piernas. De brazos y piernas. No es una parcial, sería una generalizada. Pero el paciente te lo cuenta.
una especie de ausencia de movimientos de ese tipo tampoco, es una especie mioclónica. Mioclonías. Esas mioclonías se producen secundariamente a qué causas metabólicas, por ejemplo, pacientes sépticos con hipercapnia o pacientes urémicos también. ¿Cómo se observan? Como que los miembros saltan. Van a ver que los brazos y piernas del paciente de forma espontánea pueden producir esos cuadros, ¿no? Crisis mioclónicas. Parecía. 24 años, episodios intermitentes de sensación de olor a caucho quemado. O sea, huele mal algo, me dice. Seguidos de movimientos de chupeteo y masticación, según testigos. O sea, mueve la mandíbula como que absorbe el paciente, como que mastica. Pero antes de eso tiene un olor extraño, dice. Esto que huele a caucho quemado, ¿cómo se llama? En el contexto de una convulsión, ¿cómo se llama eso que el paciente huele algo extraño? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? O sea, el hecho, exacto, es un aura, son los síntomas previos, me duele el epigastrio, algo huele mal, ya sé que voy a convulsionar. Y luego tiene automatismos de en la cara. Masticación, ¿no es cierto? Estos automatismos en la cara de chupeteo, de masticación. Aparte de la crisis parcial compleja, también se presenta en la crisis de ausencia. Ojo, pero en la crisis de ausencia no suele haber aura. El aura se presenta en la parcial compleja. Durante los ataques no responde a las preguntas que le hacen. Sin embargo, nunca ha tenido pérdida completa de la conciencia. En la resonancia subjetiva de esclerosis del lóbulo temporal, ¿cuál será la alternativa más adecuada en ese caso? Es una parcial compleja. La parcial compleja se puede confundir con la ausencia, pero en la ausencia no hay aura. El aura se presenta en la parcial compleja. ¿Ya? ¿Por qué te podría confundir? Porque nunca ha tenido pérdida completa de la conciencia. ¿Ya? Eso, pérdida completa. En realidad, en la ausencia no hay pérdida de la conciencia. No hay pérdida de la conciencia. El paciente te está hablando, se queda así, y de pronto te vuelve a hablar como que no pasaba nada. O sea, acá ya hay cierto compromiso de la conciencia, leve pero hay, nada más para parcial compleja. ¿Qué pueden tener en común una parcial compleja con la ausencia? Los automatismos de masticación. La edad, claro, la edad más en niños es la ausencia, ¿no? Está, digamos, ahí en el límite. La ausencia suele desaparecer después de los 20, 30 años, ¿no? Ausencia sin aura. Duran segundos. Acá te ponen la duración. No te ponen la duración, pero ausencia dura segundos, parcial compleja dura 1 minuto y el postictal. Ausencia no tiene inconsciencia, no tiene postictal, haces como si nada. Parcial compleja tiene postictal. Parcial compleja tiene aura, ausencia no tiene aura, ¿no? Ahí están las diferencias que pueden haber. Acá está. La diferencia entre parcial compleja y la ausencia, aquí está la diferencia. Diferencias, o sea, parcial compleja tiene aura, dura más de 1 minuto y el postictal, por más leve que sea, es un estado postictal. Pérdida de la conciencia, leve puede ser, pero tiene pérdida de la conciencia. La ausencia no tiene aura, no tiene aura, no sientes nada previamente, no hueles nada, dura 10 segundos y no tiene postictal. Esas son las diferencias. Lo otro le da, ¿no? Ausencia es en niños, pero suele persistir incluso hasta los 20, a partir de los 20 puede desaparecer. O digamos que el paciente está en el límite. Para ser compleja es más de adultos después de los 20 años. Yo diría que más que la, en este caso, más que los años, yo lo veo por el hecho del aura, ¿no? El aura. Y el hecho de la alteración de la en la conciencia. No hay pérdida de la conciencia, pues. En la crisis de ausencia,
Durante el estado convulsivo de la ausencia, obviamente que el paciente pierde la conciencia, pero no hay, después que pasa esa convulsión, el paciente está como sin nada. No hay, no, ha, no va a entrar en el postictal. A diferencia de la crisis parcial compleja, que ahí sí, luego de la convulsión, el paciente se queda inconsciente por varios minutos, horas incluso. Esa es la diferencia. ¿Qué más tenemos acá? Adolescente tiene antecedente de soñar despierto, dice en la escuela. Evidencia de epilepsia generalizada, pero nunca ha habido referencias de actividad muscular de tipo convulsivo. Soñar despierto, un poco subjetivo, ¿no? Como que se queda con la mirada fija el paciente, pero no hay antecedentes de movimientos involuntarios. Eso sí, encajaría en qué tipo de convulsión. Acá sí sería una crisis de ausencia, ¿no? Acuérdense que una vez que pasa la crisis de ausencia, el paciente su actividad como si nada, o sea, no hay pérdida de la conciencia posterior a esa convulsión, como si nada. El postictal acá no se presenta. En cambio, en la parcial compleja sí hay un estado posterior a la convulsión de pérdida de la conciencia. El postictal, que es lo que se refiere. Otra parecida, ¿no? 23 años de antecedente de aparecer movimientos involuntarios repetidos de la mano derecha acompañados de muelas anormales en la cara. En ocasiones los movimientos se extienden e involucran todo el brazo. Diagnóstico, a ver. Aparentemente acá el paciente te lo está contando, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? Ya. Muy bien. Y miren, ¿eh? Para que se den cuenta. ¿Cómo empieza? Empieza con la mano. Y en ocasiones se extiende a todo el brazo y la cara incluso. ¿Eso cómo se llama? Empieza con la mano, luego se extiende al brazo y luego a la cara. ¿Cómo se llama eso? Y acá aparentemente el paciente te lo cuenta, ¿no? No refiere a pérdida de la conciencia. Si es pérdida de la conciencia sería para ser compleja. Marcha jacksoniana. Esa es la marcha jacksoniana. La marcha jacksoniana no es el que el paciente camina de una manera, no. Es, digamos, la migración de la convulsión, la mano, el brazo, la cara después, es lo que presenta. Y acá aparentemente el paciente te lo está contando. Si te hubiera sugerido acá pérdida de la conciencia, ya sería parcial complejo. ¿Qué le darían de antiepiléptico a este paciente? ¿Cuál sería el antiepiléptico que le estaría indicando? Atetosis no es, ¿ah? ¿Eh? Atetosis es otra cosa. Acá estamos hablando de la migración de la crisis convulsiva, marcha jacksoniana. ¿Qué antiepiléptico le darían? Carba, no, carbamazepina. Parciales, carbamazepina. Generalizadas, valproato. Ausencias, etosuximida. ¿Por qué no son mioclónicas? Porque las mioclónicas son como sacudidas de miembros. Los miembros saltan, saltan bruscamente, saltan. No son movimientos involuntarios. Repetitivos, acá dice, repetitivos, movimientos involuntarios repetitivos persistentes. En las mioclonías no persisten, saltan los miembros. El paciente salta sus brazos o sus piernas. Esas son las mioclonías. Y las mioclonías por lo general son generalizadas, por lo general, y van con problemas de tipo metabólico. Claro. Las crisis, acá dicen, la diferencia entre una crisis parcial y compleja es que las crisis parciales pueden ser simples o pueden ser complejas. Una parcial simple, el paciente te cuenta la convulsión. Se mueve solamente el brazo y el paciente lo cuenta. El doctor se tiene porque se mueve el brazo. La parcial compleja también se mueve el brazo, pero pierdes la conciencia. O sea, la parcial compleja, el paciente no te cuenta la convulsión, te la cuenta el familiar, el acompañante. Se desmayó y su brazo se empezó a movilizar. Esa es la diferencia. Ambas son parciales. Parcial simple, el paciente cuenta la convulsión, parcial compleja, el paciente no te la cuenta el acompañante. Exacto, la diferencia está en la pérdida de la conciencia.
48 años, debilidad muscular en la mano derecha. En exploración física, los músculos de esa mano son más pequeños que los de la izquierda y los reflejos están abolidos. Reflejos abolidos, debilidad y atrofia. ¿Por qué digo atrofia? Porque la mano está mucho más pequeña. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está la lesión? En el nervio periférico, ¿no? Acuérdense, las lesiones del nervio periférico me dan atrofia muscular, hiporreflexia, fasciculaciones también me pueden dar. Fasciculaciones, atrofia muscular. ¿26 años refiere cansancio y debilidad muscular cuando realiza actividades intensas? ¿Síntomas empeoran al final del día? Tiene buen estado general, la masa muscular, el tono y los reflejos son normales. La fuerza de presión disminuida. Una contracción repetida, repetida, cansancio que empeora con la actividad física, ¿no? Los reflejos son normales. ¿La lesión se encuentra en dónde? En la placa mioneural, ¿no? Una miastenia. ¿Qué otro signo, síntoma le pondrían acá para ya definitivamente armar un cuadro de una miastenia? ¿Qué otro signo, síntoma le pondrían acá para armar un cuadro de miastenia? Ptosis palpebral, diplopia y ptosis. Recuerden que las miastenias empiezan con diplopia, con ptosis, como síntomas iniciales y a veces se quedan así por mucho tiempo. 67 años con cáncer de pulmón, nota debilidad muscular en brazos y piernas. Refiere dificultad para levantarse de una silla o subir escaleras, pero sin dolor ni malestar. En exploración física, la fuerza muscular proximal es de 4 sobre 5 de los miembros superiores e inferiores. Reflejos, tono y sensibilidad normales. Tiene un exantema coloreado sobre párpados y pápulas elevadas en los nudillos. ¿Cuál es el diagnóstico acá? ¿Qué es lo que pensarán? Exantema coloreado en párpados y pápulas en los nudillos y debilidad muscular proximal. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Una dermatomiositis. No es unión neuromuscular, ¿eh? Mira, acá en ningún lugar te están diciendo que la debilidad te aumenta con el ejercicio. Te dice que no puede levantarse de una silla o subir escaleras. Si tú estás sentado y quieres levantarte de una silla, ¿qué músculos usas? El cuádriceps sobre todo, ¿ya? Los cuádriceps. Cuando el paciente presenta una cuadriparesia, ¿qué clínica me hace decir que esa cuadriparesia es de etiología más que nada de los músculos? Es muscular. ¿Que la debilidad de ese tipo es proximal? ¿Ya? Si la debilidad es proximal, no puedo alzar los hombros, se me cae la cabeza, no puedo alzar las piernas, me siento, no puedo pararme, más hablo de una debilidad de ese origen. En los músculos es muscular más que nada. Una miositis. Y si esa miositis está yendo con este exantema en los párpados, heliotropo que le llaman, o estas lesiones en los nudillos, podríamos estar hablando de una miopatía inflamatoria. Una dermatomiositis. Ahora, recuerda que las miopatías inflamatorias, dermatomiositis, polimiositis, hay que buscar siempre para neoplásicos, cáncer de colon, cáncer de pulmón, linfomas incluso. Dermatomiositis. Lamberitum, ya. Lamberitum podría ser, ¿eh? La debilidad también es en miembros inferiores, pero mejora con la deambulación, sería el dato. Mejora con la deambulación. Aparte de debilidad de muslos, miembros inferiores proximal, que mejora con la deambulación, ¿qué más hay en Itton-Lambert? Disautonomías, se queda de boca, de las mucosas, por ejemplo. Y en Lambert-Itton no tendría por qué haber este exantema coloreado, porque eso es más de dermatomiositis. ¿Ya? En Lambert-Itton
El problema es presináptico, no hay liberación de acetilcolina. Si no hay liberación, no actúan ni receptores nicotínicos ni muscarínicos, ni nicotínicos musculares ni muscarínicos glandulares. Por eso que hay sequedad de boca, debilidad de miembros inferiores proximal, pero que mejora con la deambulación. Podría ser itolamente, pero ya te matan eso con el exantema, pues, ¿no? Que más es una dermatomiositis. ¿Qué les parece esta pregunta? En fases terminales, la causa más común de compromiso sistema nervioso, ¿cuál es? Esa pregunta está mal planteada. En ningún lugar ustedes van a encontrar que el complejo de demencia VIH es la causa más común de compromiso. Esto es raro, es diagnóstico de descarte. De descarte. No puedes hablar de una causa más común de compromiso. ¿De qué tipo? Tendrías que especificar, ¿no? En sí, el compromiso en el VIH a nivel central es más de etiología infecciosa. Y la infección más frecuente es la toxoplasmosis, como infección más frecuente. En sí, el complejo de demencia VIH no lo van a ver, es algo raro, ¿ya? Esta pregunta la han sacado de unos bancos, pero no es una buena pregunta porque no te especifica qué tipo de este compromiso. Y definitivamente, complejo de demencia VIH no es algo frecuente. No es algo frecuente. Acá yo marcaría más bien la toxoplasmosis, quizás. Más que nada, si es una infección. Criptococosis cerebral es la meningitis más frecuente. Pero la infección oportunista, la infección más frecuente es la toxoplasmosis. Entonces, esta no es una buena una pregunta que no está bien planteado. 69 años, presenta hace aproximadamente 2 años, temblor en manos, movimiento involuntario, temblor es especial intenso en reposo, cede con la actividad muscular. Temblor que cede con la actividad muscular. O sea, yo quiero levantar algo y cede el temblor. Y por completo en el sueño. Duermo, ya no tiembla. Operación física, hipertonía, hipertonía rígida en rueda dentada, rigidez y hipokinesia. Diagnóstico de presunción. Acá no creo que tengan problemas, ¿no? Enfermedad de Parkinson. Tiene la triada. Hipokinesia, rigidez, temblor en reposo. Muy bien. El temblor, que es importante, ¿no? Los tres tipos que hay. El postural, intencional, de reposo. ¿Cuál es el trastorno del movimiento más frecuente? ¿Cuál es el trastorno más frecuente del movimiento? ¿Es el Parkinson? Es el temblor esencial, que es el tipo postural. ¿A qué se refiere postural? Es el que aparece con la elevación de los miembros contra la gravedad. Yo elevo las manos y hay un temblor fino. Un temblor fino. Ese temblor fino con elevación de miembros es por aumento del tono simpático. Y se ve eso en el temblor esencial, que es lo más frecuente, y también en el hipertiroideo. Luego tenemos el temblor de intención, típico del cerebeloso. Yo tengo un objeto. Yo no tiemblo, pero cuando quiero agarrar el objeto, ahí comienzo con el movimiento involuntario, al querer agarrar un objeto, típico del cerebeloso. Y luego tenemos el temblor, el de reposo, que es el que se presenta y cede con movimiento voluntario. O sea, mientras no hago nada, yo tengo ese movimiento involuntario en cuentas monedas. Pero cuando yo quiero agarrar un objeto, cede ese movimiento y también cede durante el sueño. Es típico de la enfermedad de Parkinson. Hipertenso, 56 años, déficit motor, o sea, presenta focalización aparentemente, ¿no? Déficit motor, no dice de dónde. Alteración cognitiva, inicio brusco, brusco, ¿no? Bruscamente se presentó y con fluctuaciones de memoria, disartres, síndrome depresivo. Diagnóstico de presunción. Alzheimer, de inicio brusco, con compromiso motor, demencia multiinfarto, enfermedad de Pickles que se descarte, esclerosis múltiple que se presenta, acuérdense, con trastorno sensitivo y neuritis óptica, Parkinson no tiene nada de Parkinson. ¿Qué me diría que hay? Demencia multiinfarto, ¿no? Deterioro cognitivo en un paciente que
que bueno, que te está focalizando, ¿no? Puede tener hemiplejías quizás. Acuérdate que en el Alzheimer hay más compromiso de la memoria sobre todo. Y acá tenemos las demencias. La causa más común es el Alzheimer, recuerden, pérdida de la memoria, sobre todo vascular, antecedentes de infartos cerebrales y focaliza el paciente como el de acá. La frontotemporal, cambios en el comportamiento y en el lenguaje, la memoria conservada y demencia con cuerpos de Lewy, que tienen que ver con el Parkinson, va más con alucinaciones y con parkinsonismo. Pero primero se presenta el delirio y las alucinaciones, y después el parkinsonismo, movimiento involuntario, etc. Este es sencilla, ¿no? Niño de 2 años con convulsiones, hemiplejía, calcificaciones cerebrales y mancha vino porto. ¿Es típico de qué? Acá no creo que tenga problemas. Sturge-Weber, ¿no? La mancha vino porto clásica. A ver, 40 años, aquejado de depresión, apatía, aislamiento social e irritabilidad. La aparición de movimientos extraños, involuntarios y desorganizados de las extremidades que le provoca marcha dislocada y poco coordinada. 40 años, tiene depresión, apatía y aislamiento, un trastorno medio psiquiátrico, ¿no? Irritable. Y también tiene movimientos extraños y desorganizados de las extremidades. Tiene movimientos involuntarios y desorganizados de las extremidades, no mueve los brazos, las piernas. ¿Eso cómo se llama? Movimientos extraños y desorganizados de las extremidades, no coordinados. Posturas distónicas. Una corea viene a ser eso, ¿no? Su mujer nos cuenta además que tiene un comportamiento extraño. Se olvidan las cosas, o sea, tiene un trastorno psiquiátrico, aislamiento social, depresión, irritabilidad, y tiene deterioro también de funciones superiores, cognitivo, ¿no? Porque se olvidan las cosas, problema con la memoria, tiene extraño comportamiento, razonamiento, y tiene movimientos involuntarios extraños. No conocemos antecedentes porque es adoptado el paciente. Presunción diagnóstica, trastorno psiquiátrico, deterioro cognitivo y una corea. Me es igual a una corea de Huntington, ¿no? Esclerosis múltiple, acuérdense de que iría más con neuritis óptica, pérdida sensitiva sobre todo. Parkinson con la triada característica, demencia, multiinfarto con focalización. Más de 50, hipertenso sería. Ataxia cerebelosa con síntomas cerebelosos. Síntomas cerebelosos. Disdiadocinesia. Dismetría. Un vértigo central cerebeloso. En cambio, en el Huntington hay una triada clásica, ¿no? Movimiento involuntario, que es la corea que la tiene el paciente, cuentos extraños. Trastornos psiquiátricos que lo presenta, irritabilidad, depresión, apatía y deterioro cognitivo, ¿no? Que también lo refiere. Se olvida de las cosas con comportamiento extraño. Acuérdate que el Huntington se da por la repetición excesiva de una secuencia que normalmente existe. Esta secuencia del cromosoma 4 se repite más de 36 veces. El diagnóstico requiere criterio clínico, la triada, criterio epidemiológico, antecedentes familiares que no tenemos en el paciente porque es adoptado, y las pruebas de ADN que me comprueben la repetición excesiva de esta secuencia. ¿Qué les parece esta? Diabetes insípida, cefalea, trastorno del campo visual, alteración de la memoria y el estado de ánimo. ¿Con qué más va? Si tiene alteración del campo visual, diabetes insípida, me estaría hablando de tumor de la línea media. ¿Por qué? ¿Por qué razón, no? De la línea media plantearía acá. Trastorno del campo visual, no sabemos cuál. Diabetes insípida. Debería ser de línea media, ¿por qué? Porque el hecho que tenga diabetes insípida me habla que puede ser un problema de la hipófisis, ¿no? Si es hipófisis, trastorno del campo visual debería ser una hemianopsia heterónima bitemporal.
¿Ya qué tumores acá conocen de la línea media? Oligodendroglioma dijimos que era periférico, calcificado, epileptógeno. Germinoma es de línea media. Meduloblastoma puede ser de línea media, pero son más frecuentes en fosa posterior, ¿no? Nada que ver. Y un craneofaringioma. ¿Cuál sería acá la alternativa? Craneofaringioma. Un craneofaringioma lo que más me da, ¿qué cosa es? Se manifiesta por incipio, diabetes insípida. El craneofaringioma me daría más, dependiendo de su tamaño, ¿qué cosa? Un panhipopituitarismo. Ya, que me comprometa la neurohipófisis, donde se libera la ADH, es más complicada en el craneofaringioma. Más bien, en otros cuadros de tumores de línea media producidos por el germinoma, este germinoma también me produce una inflamación de la neurohipófisis, una hipofisitis. Y producto de esa hipofisitis puede haber problemas en la liberación de la ADH. Tanto germinoma como craneofaringioma son tumores de la línea media, me podrían producir eso. Pero digamos que el germinoma, por el término de la hipofisitis, tiene mucha relación con alteraciones en la ADH, diabetes insípida. Un craneofaringioma quizás por la invasión de la hipófisis anterior me daría más un pánico hipopituitarismo, ¿no? Tratamiento de lesión de las metástasis epidurales, o sea que ya hay compromiso óseo del cráneo. ¿Cómo se maneja eso? Cuando hay compromiso óseo, ¿se maneja con qué? Radioterapia, ¿ya? Porque acá ya me habla de que hay este compromiso óseo. Radioterapia. Dice, con relación a la enfermedad de Parkinson, que es falso. A medida que evoluciona la enfermedad se necesitan cantidades mayores de levodopa. Eso es cierto, ¿no? Conforme avanza la enfermedad, la levodopa va a tener que subir la dosis. El paciente ya no responde, más o menos en el lapso de 2, 3 años a veces. La levodopa constituye en la actualidad el fármaco más eficaz y sí, primera línea. Primera línea, pero en algunos pacientes iniciamos otros fármacos. Al inicio de la enfermedad se puede usar agonistas dopaminérgicos en monoterapia. En pacientes menores de 40, menores de 50 años y con síntomas leves, la levodopa quizá no sea la mejor opción. Se pueden usar agonistas de ese tipo. Dopaminérgicos, sí, sí es cierto. En ocasiones se hace cirugías, es también indicada en algunos casos. Movimientos involuntarios anormales son raros con la levodopa que dice. ¿Cuál sería acá la alternativa falsa? Hay diversas. Algunos me ponen la C. Hemos dicho que menores de 50 años y síntomas leves se pueden iniciar con estos dopaminérgicos. Y más bien no se usa la levodopa en jóvenes. Jóvenes con síntomas leves, la levodopa me puede producir en algunos ramos. ¿Qué ram puede producirme? Discinesias tardías. ¿Y esas discinesias en qué consisten? Es una corea que se presenta. O sea, el uso de la levodopa en algunos pacientes me puede también dar movimientos involuntarios. Sí se presenta. O sea, el cuadro involuntario en movimientos también se presenta con el uso de la levodopa. Las discinesias se llaman. Y sobre todo se presentan en jóvenes. O sea, sí se requieren más dosis de este fármaco conforme se da, sí es cierto. Y también es cierto de que al inicio de la enfermedad en algunos casos se pueden usar agonistas dopaminérgicos.
Dislexias tardías se puede, exacto. Se pueden dar dislexias tardías. Son todos los fármacos que se pueden usar en partes, ¿ya? ¿En qué casos usaremos de primera línea piperideno, por ejemplo? ¿Cuándo, en qué tipo de parkinsonismo usaremos de primera línea piperideno? Piperideno, por ejemplo, lo vamos a usar en parkinsonismo asociado a fármacos. Por ejemplo, metoclopramida. Viene con una corea, piperideno. Y tenemos, por ejemplo, una levodopa, que ya saben que es el fármaco de elección en la enfermedad. Y también tenemos los agonistas dopaminérgicos, norepinefrina, por ejemplo. ¿Y los agonistas cuándo se van a usar? Por ejemplo, en pacientes menores de 50 años con síntomas leves, se prefiere el primer uso de agonistas dopaminérgicos. En adultos mayores, la levodopa. Y no al revés, ¿por qué? Porque la levodopa en pacientes jóvenes me puede dar dislexias con más facilidad. Y más bien los agonistas en pacientes adultos mayores me pueden dar una psicosis. Entonces, si hay Parkinson, en los cuales los jóvenes, sobre todo con síntomas leves, que se pueden usar otro tipo de otros medicamentos. En un paciente que presenta de forma súbita dolor en la zona adyacente al oído izquierdo, afasia y delirio, realizamos una tomografía y encontramos una imagen hiperdensa, o sea, es un sangrado cerebral. ¿El diagnóstico cuál será? Delirio, afasia, no hay otro signo, no está focalizando de ninguna otra forma. ¿Dónde estará la lesión en ese caso? Pero acuérdense que la afasia se presenta en lóbulo parietal. La afasia se presenta en dos lóbulos, ¿no? En el cuadrito de las afasias les puse. Lóbulo frontal y lóbulo. El temporal también. Si la lesión hubiera sido frontal, por ejemplo, también habría focalización. Caso en el paciente más bien se presenta dolor en el oído, afasia, trastorno de conciencia, más una lesión del lóbulo el temporal. Si hubiera sido en el putamen o en el lóbulo frontal, tendría quizás hemiplejías, el paciente, algún tipo de una parálisis. Si hubiera sido una hemorragia parietal, hubiera habido más bien compromiso sensitivo. Si hubiera sido occipital, hubiera sido alteraciones en la vista, visuales. ¿Qué tipo de afasia presentaría este paciente? ¿De Broca o de Wernicke? Si es lóbulo temporal, la de Wernicke. Wernicke sería. ¿26 años, ingreso de emergencia con cefalea, hemiparesia, derecha, febrícula y rigidez de nuca, ligeramente obnubilado y en la historia clínica se revisa antecedentes de otitis hace 10 días, a las 24 horas convulsión, hemorrama con leucocitosis, o sea, tiene otitis, viene con cefalea, hemiparesia, rigidez de nuca, otitis, cefalea, hemiparesia, rigidez de nuca y una convulsión. ¿Qué es lo que sospechan que tiene el paciente? Una otitis con hemiparesia, cefalea, fiebre. ¿Qué puede tener ese paciente? Diagnóstico primero. Lo que tiene el paciente es un absceso cerebral, ¿no? El síntoma más común, ¿cuál es de absceso cerebral? Síntoma más común va a ser la cefalea. Cefalea. Cefalea, antecedentes y un foco contiguo, otitis. ¿Y la triada clásica cuál es? ¿Cuál es la triada clásica de absceso cerebral?
Tríada clásica. La tríada será cefalea, fiebre y focalización. Acuérdense que la tríada no siempre está presente, ¿no? Cefalea y un foco continuo. Muy bien. El cuadro, acá te preguntan por la incorrecta, la falsa. ¿El cuadro es por un absceso? Probablemente sí. ¿Hay que realizar punción lumbar un absceso cerebral? Acuérdate que el absceso cerebral es una lesión ocupante de espacio a nivel cerebral. Esa lesión ocupante de espacio está buscando un punto de salida, produce una hipertensión endocraniana. Si yo hago la punción lumbar, le doy ese punto de salida para esa hipertensión y el líquido sale con fuerza por ese punto. No solo el líquido, sino que toda la masa encefálica intenta irse por abajo y hay hernias cerebrales. Por eso, hipertensión endocraniana, como en este caso, con una lesión ocupante de espacio cerebral, no hacer punción lumbar. Esa sería la incorrecta. En la mayoría es polimicrobiana, sí, como todo absceso. 50% medias secuelas neurológicas. Son esenciales medidas, presión intracraneal, bueno, manitoles que se pueden dejar. El absceso principalmente se da por contigüidad, ¿sí? Infecciones contiguas, después por vía hematógena, pero 75% de abscesos son por contigüidad. Por ejemplo, mire una mastoiditis. Menos de 15% por vía sanguínea, por ejemplo, endocarditis. Si fuera por contigüidad, suelen ser únicos, ¿eh? Si son por vía hematógena, suelen ser múltiples. Por ejemplo, este sería por contigüidad, ¿no? Tienes tu otitis, mastoiditis, tu absceso. Y el acá sería por vía sanguínea, múltiples. Principal síntoma, cefalea. La tríada clásica, cefalea, fiebre, focalización, que no siempre se presenta. Ciclista profesional, caída para todos, atraída a nuestro servicio por politraumatismo, llega consciente y orientado. Su entrenador nos dice que inmediatamente tras la caída perderá la conciencia. Tras cuadro. Perdón. A ver. Las 4 horas, perdón. Presente estado somnoliento y confusional que progresa rápidamente a coma. Aumento de tamaño de la pupila derecha y hemiplejía del lado izquierdo, ¿no? Igual, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? Un hematoma epidural, ¿no? Es caída, joven, fractura de cráneo probablemente, recupera la conciencia, pero luego decae la conciencia. ¿Qué lado es el que me dicen que es el hematoma epidural? El lado en que la pupila se dilata, es el lado de la hernia uncal. Pupila dilatada del lado derecho, hematoma epidural del lado derecho. Recuerda que por el compromiso de pares craneales, la clínica es del mismo lado. Si hay una hernia uncal del lado derecho, hay una midriasis de ese mismo lado derecho. Entonces, el hematoma epidural, ¿de qué lado es? Lo manda. ¿Para qué lado está la midriasis? Porque ese lado está la hernia uncal, ese lado está el hematoma. ¿30 años acude a nuestra consulta por sufrir hace cuatro semanas de forma recurrente, dolor intenso localizado en zona retroorbitaria en el lado derecho? El dolor lo despierta durante la noche. Se acompaña de lagrimeo, congestión nasal, tosis en el lado derecho, náuseas, sudoración de mi cara. Primero, ¿cuál será el diagnóstico del paciente? Es una cefalea en racimos, muy bien. Ya, la cefalea en racimos tiene varios sinónimos, les he dicho, cefalea de Horton, cefalea clúster, cefalea histaminérgica también llamada, y otro nombre más raro es ese de acá, eritroprosopalgia, también se llama así. Acuérdense de que se exacerba con el alcohol. Con el alcohol y el tabaco, se presenta durante la noche periretroocular con síntomas autonómicos locales.
Me preguntan por la pregunta 65, tratamiento de la crisis parcial simple. ¿Cómo se maneja una crisis parcial? Carbamazepina. Crisis parciales simples y complejas es con carbamazepina. Generalizada va a ser con valproato. Ojo. ¿Ah? Cefalea racemosa. Esta cefalea en racimos, ¿cómo la manejarían? Oxigenoterapia. Recuerden, es la cefalea que cede con oxígeno. Bueno, eso es todo. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias.